Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Hoy vamos a continuar nuestras sesiones de probabilidad y procesos estocásticos. La vez pasada nos quedamos hablando sobre esperanza de la función de una función aplicada a un vector aleatorio. No vamos a probar el último resultado que escribimos, pero sí vamos a hablar un poco más alrededor de eso que estábamos diciendo, en términos de un poco entender qué queremos decir con la integral esta de Riemann-Stieltjes que escribimos la última vez, ¿no? Entonces, vamos al pizarrón y vamos a trabajarle un rato. Y bueno, continuamos. Vámonos al pizarrón. Entonces, esto fue lo último que escribimos. Entonces quisiera hablar un poco sobre esta integral de acá. Es una integral de Riemann-Stieltjes en R2, ¿no? Entonces son dos dimensiones. El incremento de nuestra distribución en el rectangulito xi menos 1, xi cruz yi menos 1, yj menos 1, no necesariamente tiene que ser la misma cosa. Yj este va abierto de este lado y cerrado del otro, ¿no? Es el mismo tipo de boreliano. Va cerrado por acá y abierto de este lado. El incremento de la función de distribución en cada uno de estos rectangulitos lo podemos escribir como f en el xi yj menos lo que pase en las orillas, ¿no? F de xi yj menos 1, f de xi menos 1 yj y lo anterior, ¿no? F en el xi menos 1 yj menos 1. Ahora, cuando x y y son independientes, tenemos que este incremento lo podemos escribir como podemos separar, ¿no? Como un producto, ¿no? O sea, en el fondo, ¿quién es esta f? Pues es la distribución conjunta. Pero cuando x y y son independientes, desde esta conjunta la podemos escribir como producto, ¿no? De univaluadas, ¿no? Fxi, f en yi, menos f en xi, por f en el yj menos 1, perdón, este es j, menos f en el xi menos 1 y f en el yj.
Que J, X, Y. Más F en el X, Y menos 1 y F en el Y, J menos 1. Y esto lo podemos reescribir como el producto de F de X, Y menos F, X, Y menos 1 por las Y, J, ¿no? F de Y, J, menos F de Y, J menos 1, ¿no? Y esto, pues, es el incremento de la distribución en nada más en términos del X, Y, y de la distribución nada más en términos de la Y, ¿no? Entonces, en el caso independiente, esa integral de Riemann-Stieltjes en dos dimensiones la podemos separar como producto de dos, de dos integrales, ¿no? Entonces podríamos reescribir la esperanza, la esperanza de la phi de X y Y como la integral sobre todo R2 de la phi respecto de la distribución en la X y de la distribución en la Y, ¿no? Y en el caso discreto, la esperanza es la suma, ¿no? La suma de todas, sobre todas las XYs de la phi por la función de prueba cuando X es igual a X y Y igual a Y, ¿no? La probabilidad conjunta. Ok. Entonces, proposición, si tenemos dos variables aleatorias con esperanza finita, entonces, ¿qué pasa con la suma? La esperanza de la variable aleatoria suma es la esperanza en X más la esperanza en la Y, ¿no? Entonces, ¿cómo probamos esto? Pues usamos lo anterior, ¿no? Es decir, vamos a escribir la phi como una suma, ¿no? Entonces, vamos a tomar la prueba. Lo que nos tenemos que hacer es tomar phi de X y Y como la suma, vamos a tomar una phi 1 que es simplemente X y una phi 2 que es simplemente la Y. ¿Sí? Entonces la esperanza de X más Y es la esperanza de la phi de X y Y que es la integral sobre R2 de la phi respecto de la conjunta, que es la integral de la X respecto de la conjunta más la integral respecto de la Y, perdón, de la Y respecto de la conjunta, ¿no? Este de aquí, pues es la esperanza de nuestra phi 1
Y esta de aquí es la esperanza de la FI2. X y Y. X y Y. X y Y. Esta de aquí, pues es la esperanza de la X y la esperanza de la Y. Y era lo que queríamos probar, ¿no? Ok. Si tomamos dos variables aleatorias independientes y dos funciones Borel medibles, HGH Borel medibles, tales que tienen esperanza finita, que no la G y la H, sino la variable aleatoria G de X y la variable aleatoria H de Y, esas tienen esperanza finita. Entonces, la esperanza de G por H en X y en Y, ¿no? Es el producto de las esperanzas. Y en particular, si X y Y son independientes, entonces la esperanza de X por Y es el producto de las esperanzas. Ok. Vamos a ver. Prueba. La esperanza del producto de G y H. Es la integral sobre R2 del producto respecto de la distribución conjunta. Y esto lo vamos a reescribir como el producto respecto primero de la distribución de X y luego de la distribución de la Y. Que no es otra cosa que la esperanza de la G en X por la esperanza de la H en Y. ¿No? ¿Qué pasa en el caso donde tenemos independencia? Nuevamente podemos pensar en la G como simplemente X, la H como simplemente Y, y tenemos garantizado esto de aquí, ¿no? Eso lo puede, es fácil de ver el argumento, ¿no? Ok, vamos a ver otra propiedad que se llama la covarianza. Y vamos a llamarle COF. Si tenemos X y Y variables aleatorias, la covarianza de X y Y es la esperanza de
x menos la esperanza de x por, perdón, aquí, a ver, así, y menos la esperanza de la y, ¿no? Y la covarianza tiene las siguientes propiedades. Lo primero es que la covarianza de x y y es simétrica. Lo segundo es que la covarianza de x consigo mismo es simplemente la varianza. La covarianza de x con una constante o de y con una constante es cero. La covarianza de cx y y, ay, se me olvidó poner el cob, es c por la covarianza de x y y. Me estoy saltando algo acá. Ah, perdón. A ver. 4, 5, 6. ¿Cuál es la primera propiedad? Que la covarianza de x con y es la esperanza del producto menos el producto de las esperanzas. Ok. Y eso va a salir nomás de la definición, ¿no? La sexta propiedad es que la covarianza de una suma que se va a distribuir, ¿no? Entonces esta es la covarianza de x1y más la covarianza de x2y. Si estas dos son independientes, entonces la covarianza de x y y se anula. Y finalmente que la covarianza de x y y igual a cero no implica necesariamente que sean independientes, ¿no? Entonces vamos a hacer la prueba de esto. A ver qué tanto nos tardamos. Vale. Entonces, la primera, pues nada más hay que hacer la definición, ¿no? La covarianza de x y y es la esperanza de x menos la esperanza de x por y menos la esperanza de y, ¿no? Esto es la esperanza ¿de quién? De x por y menos y la esperanza de x menos x la esperanza de y más el producto de las dos esperanzas.
Y esto, pues, no es más que la esperanza del producto si le quitamos el producto de las esperanzas. Ok. La 2. La covarianza de X y Y es la esperanza de X menos X Y menos Y que es lo mismo que si multiplicamos por menos 1 acá adentro. ¿Sí? ¿Me importa eso? No, no me importa eso, ¿no? O sea, este producto es simétrico. No, esto es lo mismo que la esperanza de la Y menos Y por X menos EX. Que no es otra cosa que la covarianza YX, ¿no? El 3. La covarianza de X con X es la esperanza de X menos EX cuadrito, que directamente, ¿no? Esta es la varianza. La varianza de la X. 4. La covarianza de C con X es la esperanza de C menos E. De X menos E de X. Por C menos la esperanza de C, que sigue siendo la C. Entonces esto de aquí se anula y anula el producto y es cero, ¿no? Ok. Cinco. Ajá. 5 y 6 es que es lineal, ¿no? Entonces la covarianza de C X y Y es la esperanza de CX menos la esperanza de CX por Y menos la esperanza Y. Pero esto, la esperanza es lineal, entonces esto es la esperanza de CX menos C, la esperanza de X por Y menos la esperanza de Y. Esto es la esperanza de C por X menos la esperanza X. Y menos E de Y. Y otra vez usamos la linealidad de la esperanza aquí. Y esto es CE X menos E de X. Y menos E de Y. Y esto es C por la covarianza de X y Y. 6. La de la suma, ¿no? Abre con las sumas. La covarianza de X1 más X2 y Y. Esto es la esperanza de X1 más X2.
menos la esperanza de x1 más x2 por y menos la esperanza de y, que aquí voy a usar otra vez la linealidad de la esperanza, x1 más x2 menos x1 más x2, que multiplica a y menos e y. Y esto lo puedo escribir como la esperanza del x1 menos x1 por y menos e y más x2 menos ex2 por la misma, ¿no? Y esto otra vez uso la linealidad de la esperanza para escribirlo como x1 menos ex1 por y menos ey. Luego la esperanza de x2 menos x2 por y menos e y. Uf, y esas ya son las dos covarianzas, ¿no? Entonces, perdón, más. Entonces esta es la covarianza x1 y más la covarianza x2 y, ¿no? Que aquí estamos usando tanto la linealidad de la esperanza como la definición, ¿no? Ahora, en el 7 estamos suponiendo que tenemos dos variables aleatorias independientes. Y en la primera propiedad habíamos dicho que en general esto es igual a la del producto menos el producto de las esperanzas, ¿no? Pero como son independientes, entonces las esperanzas, la esperanza del producto o la esperanza conjunta es el producto de las esperanzas. Esto es por independencia. Y entonces ya anulamos esto. ¿No? Este es fácil. Ahora la 8. ¿Cómo le vamos a hacer? Demos un contraejemplo, ¿no? Entonces vamos a tomar un vector aleatorio con densidad conjunta que sea un octavo si xy está en el menos 1, 1, perdón, menos 1, menos 1, menos 1, 1, 1, menos 1 y 1, 1. Va a ser un medio si le pegamos al 0. O 0 en cualquier otro caso que se nos ocurra. Las densidades marginales son un cuarto, un medio, 0. Un cuarto cuando x es o menos 1 o 1. Un medio cuando x es 0. Y 0 en cualquier otro caso. Y la otra es igual, ¿no?
En los mismos casos, ¿no? Si y es menos 1 o 1, un medio si y es igual a 0 y 0 en otro caso, ¿no? Ahora, lo que vamos a tener entonces es que la covarianza de X y Y es la esperanza conjunta por el, menos el producto de las esperanzas, que fue nuestra primera propiedad. Y, pero este producto con esta conjunta son iguales, entonces esto se va a anular. Sin embargo, si tomamos la prueba conjunta, esto es un medio. Y la el producto de las probas, pues es un cuarto, ¿no? Entonces, no son independientes. Aunque su covarianza se anule, ¿no? Entonces, si son independientes, la covarianza se va a anular, pero si se anula la covarianza, no significa que sean independientes, ¿no? Ok, entonces, hoy le vamos a dejar aquí, y lo que vamos a ver la siguiente sesión es lo que se llama el coeficiente de correlación o la correlación simplemente. Pero bueno, hoy le dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión.